La tecnología vino a ser una de las grandes protagonistas en medio de la crisis que se vive. La comunicación entre familiares, amigos, un medio para reuniones de trabajo o continuar la vida laboral lo más normal posible, son elementos donde tecnologías virtuales tomaron ventaja. Para la decana de la Universidad Nacional, Sede Brunca, la pandemia lo que hizo fue adelantar un proceso que ya venía caminando. En los últimos años hemos sido testigos de cómo todas nuestras actividades diarias, económicas, familiares, de estudio, han migrado al uso de la virtualidad. Sin embargo, a raíz de la situación de emergencia por el COVID-19, este proceso de migración se ha acelerado y de pronto tenemos la necesidad de recurrir al uso de las tecnologías para seguir adelante con nuestro trabajo, estudio, contacto con familia y amigos. En otras palabras, para continuar con nuestra vida diaria. Lo que falta de esta pandemia tiene que servir para que las personas aprovechen ese tiempo para buscar ampliar conocimientos. Estos tiempos presentan una oportunidad para aprender, para estudiar áreas de interés que se han postergado por no tener tiempo. Es una gran oportunidad para ampliar nuestros horizontes, leer libros en línea, escuchar un concierto, matricularnos en esos cursos que siempre quisimos estudiar. Hemos pasado más de un mes en casa. Si dedicáramos una hora diaria al aprendizaje de un tema, ya tendríamos más de 30 horas de nuevos conocimientos. Uno de los elementos importantes es la disciplina, para aprovechar el tiempo y aplicarlo de buena manera. Sin embargo, este proceso requiere disciplina y dedicar tiempo a aprender. Tiempo para crecer. Esto es algo que nadie puede hacer por usted. Les recomiendo invertir parte de su tiempo en su formación. Para los que tengan la oportunidad, hay una gran cantidad de cursos en línea en temas diversos. Habrá que esperar cuando pase la pandemia para saber cuánto provecho se sacó de las tecnologías virtuales y cuáles continuarán cuando la normalidad empiece a regresar.